No. Anne. No. Tomás, ¿dónde te escondiste, señora, Tomás? ¿Qué pasó? Mi hijo, no sé dónde está mi hijo. Lo tranquilo, vio mi hijo. Tranquilo, no, no me señora, puedo quedar tranquila porque vamos mi hijo. A buscarlo, vamos a Tomás, buscarlo. Espere un momento. Tommy. Le dije lo que me salió en el momento. No sé, los chicos ahí se pierden porque las cocheras son todas iguales y en el estacionamiento, al perderse, nosotros en un segundo los encontramos enseguida. ¿Y usted a todos les pregunta qué edad tienen? No, no, pero bueno, no sé por qué fue con este chico. No sé, yo estaba de buen humor, el chico era muy simpático y vio cómo son a esa edad, que, digamos. ¿Usted tiene hijos? No, no. Entonces, ¿cómo sabe cómo son a esa edad? Núñez, usted es el primer trabajo que tiene de seguridad de mucho tiempo. ¿Antes qué hacía? Hacía changas. ¿Changas? Sí, doctora, es verdad. Mire, usted investigue lo que quiera, pero yo no tengo nada que ver en esto. ¿Soy el primero? Así es, señor. Éramos 18 hace 5 años y ahora cada vez somos menos. Hace una cosita. Acá a 2 cuadras hay un telo. Vaya, yo los espero acá. Pido algo. No, 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 porque yo primero tengo que comer. Che, Scalelli y Ledesma murieron los dos. Contreras y López Campos también. Los 14 se murieron todos en un periodo de 5 años. Eso es raro, ¿no les parece? Mucha, claro, mucha casualidad. Estamos encerrados, no anda la línea telefónica. Sí. ¡Dame si tenía la llave! Pero no, no la tiene, lo acabo de revisar. Cada uno en su lugar. Vamos a ver. Respiré y cambió. La forma de ver todo cambió. Ya no estoy en el pasado ni el futuro, solo estoy ahora acá. Me miré, me di cuenta, en las pequeñas cosas estoy bien. Me animé a ser yo mismo, a dejar el personaje en el escenario. Así estoy bien, es más sencillo, es más sencillo compartir, dar sin esperar. ¿Usted cree que es lo mejor esto que está haciendo? Fierro, confíe en nosotros. No es que no confíe en ustedes, es que... Por favor, no, no corramos riesgos innecesarios. Es nuestro nieto, claro, es un bebé, no, no. Claro. Mire, señora, estamos acostumbrados a estas situaciones. A ver, para que se queden más tranquilos, les explico cuál va a ser el procedimiento. Sí, por favor. En el fondo de este bolso va a estar estos papeles que simulan el dinero. No, sí, pero no. ¿Y si ella se da cuenta? No, sí. No le vamos a dar tiempo. ¿Qué va a dar? En ese tiempo nosotros ya la vamos a agarrar. ¡Por favor, te lo pido! ¡Tengo! ¡Por favor, te lo pido! ¡Qué aviso! ¡Yo no sé qué aviso! ¡Yo no sé quién es su nieto! ¡Hijo! ¡Cierro, suelta! Es en el primer piso, ¿quiere acompañarme? Sí, ya, acompáñame. Permiso. Vamos. Abra. ¿Y esto? ¿A él lo visitó alguna mujer? No, que yo sepa nunca, no, no. No me quedan dudas. No es Tempone. Es Rita Noelia Maidana. Es ella. Ustedes rodeen la zona. Vos te quedás acá. No, yo quiero ir. No, vos no vas a venir, nena. Dejanos trabajar tranquilos. Vamos. A ver, pedí documentos acá. Documento, por favor. Tranquilo que no nos van a hacer nada, mi amor. Espera. Vení. ¡Inspector!
¡Alto! ¡Policía! ¡Anda ya, que yo voy por atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, ahí está. Espérate, no, ahí no, está. ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Está armada! ¡Quédate acá! ¡Alejandra, te dije! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer cargo! ¡Que tenga cero, disparamos! ¿Estás bien? Así que a la brevedad, ¡a beber! Este vino con soda. ¿Están buscando inversores? Estamos en eso, estamos en la búsqueda. Sí, yo tengo personas que les puede interesar, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, 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 después. Tomen una copa. Muchas gracias. Por favor, ya, ya empieza la degustación. A mí no me gusta estar solo. Y a vos tampoco. No, no, sí. Sí. Mira, yo estuve pensando que sería bueno que vos tengas una nueva mamá. Eso no le puedo decir. Mira, yo soy tu padre y me voy a casar con Claudia. Te guste o no te guste. No, así tampoco. Con Claudia estoy muy bien. Nos queremos mucho. ¿Me entendés? Sí, papá, yo... te entiendo. Pero sería mejor que Claudia no te vea hablando solo, ¿sabes? Porque si no, no se va a querer casar con vos. Siempre es bueno contar con el respaldo de alguien. ¿Vos veías Dexter, pa? Tiene un laboratorio y construye cosas. Pimienta, harina, huevos revueltos. ¡Borruga! Aduda, dada. ¿Viste las duras? Niña, toma tu conejo. Agumon, Greymon y G-Evolutioner Batamon. Lo que me recetó el doctor. Te atrapé, calumnia de su casada. Ya no cometerás más atrocidades con mis muebles finos. Y el descubierto hiriendo, lastimando, maltratando, humillando.